Hola, hoy vengo a hacer un vídeo, ¿vale? Para Estampería Friends, ¿vale? Como miembro de Estampería Friends que me han mandado, Estampería me ha mandado estos papeles tan chulos de las colecciones nuevas que es Voyage Fantastic. En mi caso es un bloc de 10 papeles de doble cara y algunos me parece que son de 22. Y aparte me mandaron también esta hoja suelta, ¿vale? Así que también voy a utilizarla. Como veréis, los papeles son preciosos, preciosos, preciosos. ¿Vale? Bueno, voy a utilizar también alguna plantilla de stencil, que a mí me gustan mucho. Y voy a hacerlo en cartón, ¿vale? Entonces, bueno, os explico, va a ser un mini pequeñito, que lo voy a encuadernar primero con tela de encuadernar, lo voy a forrar, ¿vale? Y luego probablemente utilizar alguna pasta de textura, los sprays y así, para hacer un poco las tapas, ¿vale? Que la verdad los sprays que me mandó Estampería me han gustado mucho, porque tienen un efecto así perladito, ¿vale? Pues vamos allá. Bien, para las tapas he utilizado cartón de 2 milímetros, ¿vale? De 13 centímetros por 15 centímetros y medio. Dos cartones y para el lomo, que se me ha olvidado, era de 4 por 15 y medio. Bien, como os he dicho, lo vamos a forrar en una tela de encuadernar que tengo en tono así crudo y las voy a pegar, ¿vale? Ya voy a utilizar el pegamento de pega de coro, el tacky scrap, que la verdad cada día me está gustando más. Voy a utilizar este que lo tengo más lleno. Aplico pegamento al cartón. Ya tendría mis tapas. Ahora voy a buscar la base que tengo sucia para utilizar pastas de textura y sprays y vuelvo. Bien, ahora con un pincel un poquito húmedo y grueso voy a pasarle por toda la tela. Y ahora con el veteador de Cadence le pasamos para hacer este efecto. Y ahora dejamos secar. Bien, una vez que ya tenemos el gesso seco, voy a darle con sprays. Este lo he sacado, es este color, lo que pasa que no me funciona y le he sacado un poquito de color. Bien, una vez seco con una pasta de textura, voy a aplicar no he acabado el spray para pegar las plantillas, así que iré con sumo cuidado para que no se me mueva mucho, sobre todo estas zonas tan delicadas. Ahora lavamos la plantilla y haremos el otro lado. Hacemos lo mismo con el otro lado. Bien, una vez que está seco, vamos a echar también un poquito más de sprays. En este caso voy a echarles el naranja. Ahora con esta otra plantilla también de estampería y la Distress Crown Espresso voy a hacer pequeñas partes así con manchas. Y ahora sí, ya la portada la doy por finalizada. Y ahora vamos a hacer el interior. Bien, yo tengo ya hechos cuatro bolsillos, ¿vale?
Aquí en este lado va la espina y aquí es una abertura pues para meter un tag, una tarjeta, lo que queramos. Yo me he hecho cuatro, pero ahora os digo cómo se hacen. Por un lado cortamos un trozo de cartulina craft de 12 por 14 y medio y otro trozo de 13 por 15 y medio. Y lo que hacemos es plegar a 12 y a 14 y medio. ¿Vale? Recortamos el ángulo, recortamos aquí también, metemos las pestañas y pegamos uno encima del otro. Y al pegar así, ya tendríamos la abertura izquierda para la espina y la de arriba para nuestras tarjetas. En este caso, además, bueno, yo estas las voy a hacer así, como os he dicho, como esta. Ahora, en vez de hacer un sobre sencillo, como estos que ya os acabo de explicar, voy a hacer uno que tenga sola para arriba, con lo cual he cortado una pieza de 12 por 14 y medio y una de 13 por 15 y medio, que he plegado a 12 y a 14 y medio, que serían las que irían aquí, ¿vale? Y una pegada encima de la otra, abertura a la izquierda para la espina y arriba para nuestra tarjeta. Pero en este caso, en vez de dejar la abertura, lo que voy a hacer es una solapa que suba y baje. Voy a meter esta pestañita aquí. Y para ello he cortado una pieza de 11 y medio por 13 que he plegado a 12. Y le he hecho así, ¿vale? La pestañita. Y esto va aquí pegado. Primero pegaríamos a ver si quiere funcionar. Yo primero pegaría esta solapita aquí, intentando centrarla. Ahí. Bien, y ahí me quedaría bien pegada. Y ahora pegaríamos el sobrecito, ¿vale? Que para ello voy a poner pegamento aquí. Pegamos bien, haciendo coincidir bien las esquinas y así que me quede perfecto. Y aquí tendríamos otra página y ahora voy a hacer una con un desplegable lateral. Para ello necesitamos una pieza de 12 por 14 y medio y otra pieza de 12 por 15 y medio que hemos plegado a 14 y medio. Recortamos los ángulos. Esto iría aquí y esta pegada aquí. Pero antes meteríamos esta solapita. Y esta solapa es una solapa de 9 por 14 y medio, que lo he plegado a 8. Recortamos. Se la vamos a pegar primero a esta, por aquí, por el interior. Aquí. ¿Sí? Entonces voy a poner pegamento aquí. La voy a alinear bien y justo al pliegue, ¿veis?
Lo bueno también de hacerlo con pegamento y cinta de doble cara, y ya sabéis que yo no soy muy partidaria de la cinta de doble cara, porque en un momento dado siempre podemos moverlo un poco, ¿vale? Y con la cinta de doble cara eso es imposible. Y ahora vamos a poner pegamento aquí y aquí, porque ya lo voy a pegar aquí directamente y aquí. Vamos a poner bien, extenderlo bien. Además, en este caso voy a cerrar, no voy a tener bolsillo, ¿vale? Con lo cual ponemos un poquito de pegamento también aquí y lo pegamos y listo. Ajustamos bien en todos los bordes y otra hoja montada. Y ahora ya sería cuestión, estas van a ser las hojas de mi álbum. Ahora ya sería cuestión de ordenarlas, ponerlas como queramos, ¿vale? Siempre con la abertura hacia la izquierda para nuestra espina. Y al final veré, porque no tenía muy claro si hacer tantas hojas o menos, pero bueno, si veo que me sobra una, pues no la pongo, ¿vale? En principio va a ser algo así y yo creo que vamos a empezar con una así. Por eso yo creo que una me sobra, pero de momento no lo voy a decidir. También depende un poco de la cantidad de papeles. Si no, igual esta me queda así como para bolsillo. Lo vemos, ¿vale? Pues ahora voy a empezar a cortar los papeles decorados. Bien, para la espina he cortado una tira de 22 por el ancho de nuestro, el alto de nuestro álbum, perdón, 14,5. Y he plegado primero, el primer pliegue a 5 centímetros. El siguiente a 6. El siguiente a 7. Siguiente a 7,5. 8,5. 9,5, 10, 11, 12, 12,5, 13,5, 14,5, 15, 16, 17 y luego me quedan otros 5, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es pegar. Voy a utilizar este pegamento de Acrylex que me encanta. Sobre todo porque el aplicador es una maravilla y pega súper bien. Y vamos a pegar donde irá nuestra primera página. Ahora el siguiente será este. Dejamos el huequito este de medio centímetro. Y pegamos el siguiente. En el interior he cortado un trozo de 15 por 30, que es el largo del papel. Aquí, esta parte de aquí, probablemente le ponga otro trocito encima haciendo un bolsillo. Y así aprovecho más la tira de papel. Porque además esta es la de la portada. Así que ahora lo voy a pegar. Bien, ya he colocado la espina. Creo que esto no es necesario. Lo podéis ver en otros de los vídeos que tengo. Y he forrado aquí. Y ahora voy a terminar la portada, ¿vale? Mejor vamos a colocar las hojas. Esto os lo voy a pasar a cámara rápida. Ya sabíais que había hecho unas hojas con sobre que irán metidas de esta manera aquí al álbum, ¿vale? Simplemente voy a poner pegamento y voy a ir pegando. Primero las voy a ordenar, cualquiera que sea la primera, la segunda, etcétera, y las vamos a ir colocando, ¿ok? Venga. Ahora para la portada he cortado unos elementos de los que vienen en la colección, ¿vale? Y les he puesto trocitos de cartón de 2 milímetros que tenía
que tenía trocitos restos y los he puesto detrás para hacer volumen. Y también he hecho unos cartelitos que están aquí, que este va a ir ahí, este aquí y este aquí. Es aprovechando los restos, ¿vale? Los he entintado, a estos les he puesto cartón de 1 milímetro y a estos cartón de 2 milímetros. Los cartelitos no los he entintado, los voy a entintar ahora. Hacer unos agujeritos aquí, ¿vale? Para ello voy a utilizar un punzón y pongo debajo una goma. Acabo de traer el punzón, aquí está. ¿Vale? Simplemente voy a ponerle uno ahí. Lo suficiente para que me entre este brad chiquitín, ¿vale? Y lo voy a poner aquí en el lomo, dejándole que cuelgue la cadena, ¿vale? Voy a poner unos puntitos de cola block en la cadena, o aquí mejor dicho. Vamos a limpiarlo. También un poquito aquí. Primero se lo voy a poner al cartel, lo voy a calcular un poco como quiero. Ahí. En esto ya lo tengo seco. He dejado que se me queda por ahí. Este trocito así colgando, ¿vale? La portada ya la habéis visto. Aquí dentro de momento no le voy a poner nada, porque claro, tendré que buscar alguna foto o así para ponerle, ¿vale? Y ya luego entonces, como tengo algún elemento por ahí recortado, decoraré. Y en los bolsillos, en vez de hacer la típica carpetita, que de momento no sé si la utilizaré o no, he elegido estos tags que me gustan mucho de la colección, ¿vale? Y he ido metiendo, simplemente para que no me cayeran porque no son del tamaño, les he puesto un brad así chulo, que es lo que evita que me caigan. Y además así me queda, me ha gustado, vamos. ¿Vale? Y entonces aquí quedaría el vídeo de hoy. Un vídeo más para Estampería Friends con la colección Voyage Fantastic. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le dais el like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.